¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Nos encontramos el día de hoy en Liberia, Guanacaste, en la sede de Guanacaste de la Universidad de Costa Rica. Veamos una cápsula de interés y ya regresamos. El 11 de enero de 1968, el entonces rector, profesor Carlos Monje Alfaro, manifestaba en una carta dirigida al Consejo Universitario sus preocupaciones por extender la educación superior a otras zonas del país, consciente de la necesidad de influir en el desarrollo científico y tecnológico. En esta nota les propuso que el Consejo Universitario cree los centros universitarios regionales de Liberia y San Ramón, en el entendido de empezar con programas modestos, pero de calidad. Así, en marzo de 1972, Gracias a las gestiones del Comité Pro Centro Universitario y la apuesta decidida de las autoridades universitarias, con una matrícula de 272 estudiantes, iniciaron las clases. En la finca El Capulín ha sido posible desarrollar infraestructura para albergar el recinto de Liberia de la sede de Guanacaste, la cual comprende también el recinto de Santa Cruz. Actualmente se imparten las carreras de Administración Aduanera y Comercio Exterior psicología, agronomía, educación preescolar, derecho, administración de negocios, educación primaria, informática empresarial, ingeniería eléctrica, inglés, turismo ecológico y tecnología de alimentos. En la actualidad, más de 1.600 estudiantes activos, además de cursar sus carreras, desarrollan otras actividades culturales y de acción social, como el trabajo comunal universitario. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar el día de hoy con el licenciado Luis Arturo Castellón Celaya, quien es profesor e investigador de la sede de Guanacaste de la Universidad de Costa Rica. Luis, bienvenido a Conciencia y muchas gracias por invitarnos. Eh, mucho gusto estar acá, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación. Excelente. Vamos a hablar de un tema de, 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 de mucho interés, de juventud, violencia y educación integral. Estrategias para la comprensión y prevención de la violencia juvenil, me imagino que en Guanacaste. La primera pregunta que tengo casualmente es esta. ¿Es la violencia juvenil una problemática creciente en Guanacaste, Luis? Por lo menos a nivel de percepción se puede decir que así es, ¿verdad? Es decir, eh, las personas dentro de las instituciones educativas, digamos, eh, profesores, eh, orient orientadoras, estudiantes, padres de familia, eh, lo plantean así. ¿verdad? Y se podría decir que, con hechos, a partir de la investigación, se puede dar como datos más válidos de que así es, que se está dando. O sea, eh. sí, sí tenemos suficiente evidencia sí, como para evidencia creer que está creciendo. ¿A nivel de secundaria aumenta la, la, la violencia eh, en Guanacaste? Eh, es decir, que sí, a nivel de secundaria es donde más se percibe y donde se considera que se focaliza la mayor problemática, en, por lo menos a nivel de eh, instituciones educativas. ¿Cuál, ¿Cuál? Vamos a ver. Más adelante podemos retomar ese tema, pero ¿cuáles son las causas que ustedes perciben en términos eh, eh, generales? Alcohol, drogas, eh, eh, desarticulación familiar. Debe haber algo, un factor común un factor denominador, común. ¿verdad? ¿Qué que han identificado ustedes al, al respecto? Eso es lo interesante, ¿verdad? Digamos, antes de iniciar la investigación, hay como varias hipótesis que apuntan a eso que usted acaba de decir. ¿Será cuál será la familia? ¿Si será el alcohol? Eh, drogas, ¿qué será? verdad Sin embargo, a través de la investigación, lo interesante es que se podría decir que el, el, esa combinación de diferentes elementos es lo que más bien lleva a eso. Es decir, que hay varios factores que, digámoslo así, se agrupan, se juntan para que se pueda dar esta situación. Entonces, no se podría decir ahorita. que es un solo factor? Que es, un es, solo factor. Más, es más bien multifactorial. Es multifactorial, decir. Eh, eh, pero evidentemente sí sobresalen algunos más. Por ejemplo, usted los acaba de mencionar. Y sobre todo, se podría decir también, tanto eh, que resaltamos, digámoslo así un poco, la parte familiar, ¿verdad? Por acá la dinámica donde crecen los muchachos, ¿verdad? Entonces, ustedes se proponen un objetivo <laughs> con, con, con este proyecto de, de, de investigación. ¿Cuál, ¿Cuál es el objetivo, pues? Eh, principalmente, eh, para iniciar, ¿verdad? Digamos que en Guanacaste, tomando en cuenta, ¿verdad? Y tomando en cuenta que sí está creciendo este fenómeno, digamos, violencia, eh, primero que todo había que como sistematizar eso. Hay estudios, hay antecedentes, usted lo puede investigar, ¿verdad? Pero no hay nada escrito sobre eso, Sobre Guanacaste se escriben otras cosas, se habla del turismo, se considera que aquí pues, este, es más tranquilo, una percepción inclusive, ¿verdad? Que el Valle Central, que San José, por ejemplo, que algunas comunidades de allá. Sin embargo, esa percepción internamente para el guanacasteco sí se da, ¿verdad? Que hay violencia pero no están absolutamente nada documentados, así como propiamente de Guanacaste. Los estudios se han hecho sobre barras, por ejemplo, juveniles y demás, pero en el Valle Central. ¿verdad? En este caso ha sido interesante que, eh, documentar algo, donde se diga, bueno, si es que en realidad se está dando o no, o si es que es real esa percepción de que sí aumenta la violencia, con datos propiamente de Guanacaste. Digámoslo así, eso va, viene a ser como lo innovador de este proyecto todo en aras de la prevención, o sea, lo que ustedes se proponen como meta final es prevenir con frecuencia juvenil. Y en este caso, digamos, desarrollar estrategias preventivas, ¿okay? acordes, eh, ajustándolas a la realidad de Guanacaste, ¿verdad? ¿Qué situaciones se presentan acá, que son comunes para las comunidades de Guanacaste y adaptar esas eh, estrategias de prevención? a eso, ¿verdad? Las comunidades de Guanacaste con sus particularidades. ¿verdad? Y es, es importante enfatizar en eso porque el, el origen de la violencia juvenil en San José mm -hmm. versus Liberia es completamente, completamente diferente. Podríamos decir que a nivel de, de contexto social, ¿verdad? Histórico y demás, sí, en principio sí. Aunque es decir, estamos hablando con población joven, eh, hay que tomar en cuenta esa otra variable, digamos que estamos en una época, digamos de de mayor acceso a la tecnología del transporte, o sea, que, que, que también el guanacasteco actualmente, no necesariamente todos han vivido toda su vida en Guanacaste, sino que está esa dinámica migratoria y qué sé yo, tras, tomando en cuenta todo eso, sí hay diferencias, pero también podrían haber factores comunes, ¿verdad? Obviamente. Claro, okay. claro. claro. Me, a mí me interesa, vamos a ver, si, si es posible determinar o a través del estudio... ¿En qué fase estamos? Ya, ya ustedes terminaron el estudio, están comenzándolo. ¿En qué más o menos qué, qué, qué grado de desarrollo? ¿Qué grado de desarrollo? Muy importante, digámoslo así. Para los primeros dos años que se planteó este proyecto, digamos estamos en la mitad. Estamos como en la etapa de recolección de datos. Ya tiene un año más o menos de desarrollo. Eh, un año de desarrollo aproximadamente. Este sería el segundo año y concluiría esta primera etapa que se se, se propuso, ¿verdad? Lograr, ¿verdad? En este sentido hay que, digamos, ubicar que solo se está trabajando para esta etapa inicial solo en Liberia. solo En, en solo centros educativos de Liberia, porque es la ciudad un poco más grande y donde se percibe que se da más esta situación. Pero tienen la intención ustedes de ampliarlo sí. a, la, a la región guanacasteca. Esa es la idea. Esa es eh, la idea. Plantear, digamos, este, eh, eh, digamos, que la investigación se proyecte a otras comunidades similares, ¿verdad?, para tener una, es decir, un dato entonces sí que hable más de Guanacaste. Ahorita estaríamos hablando con lo que hay ahorita de Liberia, ¿verdad? Claro. Vamos a ver, ¿eh? en un año tienen ustedes suficiente información como para poder decir que hay un factor de crianza familiar común en la, en la violencia juvenil. Es decir, que hayan podido identificar varios uh -huh. casos, que más adelante vamos a hablar de la metodología, ¿verdad? Claro. claro. Y que ustedes puedan decir aquí hay un factor común denominador. Exacto. Como, bueno, tal vez ahí regresaría lo que dije al inicio, que es más multifactorial que, que, que solo eso. Pero sí, la familia tiene como el mayor peso, digamos, en... En, en la, eso estoy pensando. En, en la familia tiene el mayor peso y en este sentido sí se podría destacar que ese factor ¿verdad? Este, sobresale. ¿verdad? Sobre todo, hablemos de comunidades urbanos marginales, eh, Liberia ya tiene muchos sectores así, hay muchas eh, comunidades o barrios... De, de, de lo que es el, el cantón ¿verdad? de Liberia, sobre todo el distrito primero, ¿verdad? donde ya se puede hablar de pobreza extrema. ¿verdad? Eh, eh, a eso ¿Está asociada a una situación particular socioeconómica? Eh, dentro de esta, eh, digamos que sí, podría relacionarse a, a ese factor, ¿verdad? es decir, al, al, al factor de, de vulnerabilidad, digamos, de la pobreza, pero también a otras cosas: ¿verdad? la desintegración familiar, eh, eh, la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Eh, eh, poco acceso a trabajo digno, digamos, en la zona, eh, que, que al final todo incide en, en la crianza de estos muchachos. ¿verdad? Claro, claro. O sea, factores externos que pueden llegar a influir en, en ese proceso de crianza de los muchachos. ¿verdad? Correcto. Permítame hacer una pausa, Luis. Ya regresamos con todos y todas ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con Luis Castellón sobre violencia juvenil en Guanacaste. Metodología, explíquenos qué fue lo que ustedes eh, hicieron o están, están haciendo, número de individuos, si fueron a las a, habitaciones, eh, eh, toda esa parte nos interesa mucho. Perfecto, bueno, eh, en este sentido es una investigación del área, digamos, ciencias sociales, ¿verdad? Interesa más eh, un acercamiento a esas condiciones, a esas situaciones. Se, se planteó por ello una, una metodología mixta que combine la parte cuantitativa ¿verdad? Este, con una muestra bastante amplia. ¿verdad? Ahorita tenemos eh, 428 casos ya este, encuestados ¿verdad? en este caso, en lo que se refiere por ejemplo a estudiantes sobre todo. Un caso sería una, una persona que tenía persona. comportamiento de violencia de violencia anual? en este caso a nivel de, de percepción general se, se trabaja con estudiantes de las instituciones de secundaria y este, se toma como, como digamos como caso de estudio un porcentaje de ellos no, no estamos a, por ser cuantitativo y es numérico se trata de que, qué percepción tienen los muchachos, los estudiantes y, y, la, y las muchachas verdad en este caso igual así docentes y personal administrativo. Eh, para que posteriormente también se hace a, a algunos padres y ¿De madres cuánta, de familia. ¿Cuántas instituciones diferentes, Luis? En este caso se trabaja con circuitos 02 y 04 de Liberia, en este, son que engloba las instituciones que están, digámoslo así, en el centro de la ciudad el de Liberia. Por el centro. Entonces son seis instituciones. Seis instituciones en total, 400. Tenemos ahorita 428 este, participantes, participantes que han llenado una encuestita. En algunos casos particulares ya sí se hacen entrevistas un poco a nivel cualitativo para profundizar, ¿verdad? ya sí cuando se detectan situaciones y, eh, se, se entrevista a profesionales de cada centro educativo. En este caso, eh, por, por, por la temática, hemos entrevistado a personas de, de orientación que conocen un poco la situación de los estudiantes y demás, ¿verdad? La encuesta es la misma, de estudiantes que a que administrativos, se basa y, en la misma, profesores. El instrumento se basa en la misma porque la idea es primero la tener una percepción general para poder, digamos, centrarle a qué a qué aspectos consideran, ¿verdad? Eh, estos estudiantes. Aquí en esto sí vamos a decir que se ha trabajado con la parte pública, ¿verdad? Eh, no estamos con centros educativos privados porque digamos para esta primera parte o esta primera fase, eh, interesaba más donde se daban las situaciones, ¿verdad? donde se, se concentra más la situación y ha sido en las instituciones públicas. ¿verdad? Las instituciones privadas de secundaria que están en Liberia todavía no ha sido así. Le digo que es mixto por eso, porque hay una primera parte de encuestas cuantitativas y se han hecho entrevistas cualitativas para profundizar. En esos temas. Claro. Okay. ¿Continúan las encuestas o ya, ya es el número 428? ¿Es el número máximo? Eh, continúan unas pocas más todavía para tener, digamos, un, eh, a complementar en este año, digamos, algunos datos que tal vez nos hagan falta, eh, población, porque es grande la población de estudiantes en, en, en la comunidad de Liberia, digámoslo así, en la ciudad. ¿Y la fase que viene es el análisis de todas <coughs> esas eh, respuestas, Sí, ya se han ido analizando algunas porque la idea es ir adelantando con lo que ya se tiene y poder digamos sistematizar eso para eh, en, en conjunto con eh, autoridades del MEP, en este caso las instituciones educativas poder llevar a cabo digamos, este eh, talleres eh, charlas o eh, enfocar a situaciones que se puedan trabajar ¿verdad? con ellos pero basándonos en resultados reales verdad como le digo Hablemos un poquito de los, de los logros obtenidos hasta, hasta el uh -huh. momento. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos adelantar? Yo sé que la, la, la investigación no ha concluido, pero porque el tema es extremadamente interesante, ¿qué podríamos adelantar nosotros eh, basados en la investigación de ustedes? Bueno, el primer logro eh, en este caso eh, sería tener una sistematización con datos, ¿verdad? Eh, con, con validez, ¿verdad? Para, sobre, lo que es, sobre qué es la situación de violencia en Guanacaste. Eh, eso para empezar, pues ya es, es un logro porque aquí no se habían datos, no, no, no teníamos. ¿verdad? Uh -huh. Todo se exportaba, se analizaba desde lo que se lee en otros lugares, de teorías de otros países, de lo que se ha hecho en San José o de lo que se ha hecho en Alajuela o qué sé yo, en, en temas de barras, en esto de la violencia juvenil. Pero no hay o, o no ha habido todavía algo sistematizado que diga esto es de Guanacaste, qué datos tenemos. verdad Entonces se, se convierte en un antecedente. Para otras investigaciones de la zona, donde tenemos datos ya de acá. Y donde, donde ya no sería como hablar de conceptos, digamos, abstractos, de que puede ser, que no puede ser, que yo creo o que no creo, sino ya con datos reales, ¿verdad? Eso es un primer logro. El otro también es a llevar el debate desde eh, de parte de la universidad a las instituciones educativas, igual a la comunidad, sobre que este tema hay que trabajarlo, ¿verdad? no eh, como estado, se ha estado dando, verdad, que ya se ven las consecuencias entre conflictos, entre por ejemplo, entre una y otro, estudiantes de una institución y otra eh, que, han, que son, digamos, por así decirlo, un espectáculo ¿verdad? común a veces que se ha dado en ciertas situaciones entre estudiantes de una u otra institución y, y a veces tiene que intervenir la policía, verdad, o sea, son situaciones que nos han comentado ¿verdad? los mismos profesores o, o orientadoras de las instituciones, ¿verdad? Entonces, este... ¿Será, será comparable eh, la violencia juvenil en Guanacaste con respecto a otras regiones de Costa Rica? Eh, tiene sus particularidades, eso es lo interesante, eh, pero podría, puede tener similaridades también, ¿verdad? Hay que ver eso, ¿verdad? En alguna manera tiene sus particularidades porque eh, la provincia de Guanacaste, ¿verdad? Eh, tiene sus... Eh, no es una ciudad tan amplia, ¿verdad? Es decir, por lo menos Liberia no, no está en una ciudad tan... tan, tan Amplia, como, como decir el Valle Central. Entonces, digamos que hay como una competencia, una rivalidad, eh, se, se han notado, entre ciertas comunidades, ¿verdad?, ciertos sectores. Y entonces, eh, eso ha generado como que, que haya un, eh, un estudiante es de determinada institución a veces pueda tener conflicto con otra determinada institución que representa el otro sector, ¿verdad? Como una cuestión de competitividad entre ellos, ¿verdad? Como decir, mi barrio es mejor, por ejemplo, claro, claro. Eh, y cosas así. Pero también, digamos, también es un reflejo de situaciones eh, particulares de la identidad eh, machista que se ha promovido, o que por lo menos se percibe, digamos, que se tiene en Guanacaste, ¿verdad? Donde hay que validar quién es más fuerte, ¿verdad? Correcto. Entonces, la parte agresiva, eh, irse a los golpes, ¿verdad? Y este tipo de cosas se está dando acá, ¿verdad? Sí, me interesa que desarrollemos eso en el siguiente segmento. Ya regresamos. Estamos hablando con el licenciado Luis Castellón sobre violencia juvenil en Guanacaste. Eh, Luis, importante el papel de las diferentes instituciones que de una u otra forma deben de estar involucradas en el tema de eh, violencia. Me refiero al, al, al PANI, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Educación Pública. Coméntenos eh, al, al respecto. ¿Están haciendo lo que deben de hacer? Es decir, bueno, es una pregunta, ¿verdad? Como... Este, interesante, ¿verdad? pero también complicada en el sentido de que podríamos llegar a decir a acusar que está haciéndolo bien o no. Digamos que cumplen su papel, pero su papel en este caso es reactivo. Reaccionan ante las situaciones, pero no son preventivos. ¿verdad? En este caso, la, la, la institución a cargo, como por que son sus estudiantes, ¿verdad? en este caso, el Ministerio de Educación sí tiene un, una función un poco más preventiva desde las aulas, y eso es lo que estamos tratando de analizar también con este, nuestra investigación, ¿verdad? ¿Qué tanto se hace, qué tanto es efectivo o no? En el papel sí. De hecho, hay un programa que ellos tienen que se llama Convivir, en el cual plantean una serie de lineamientos y protocolos para atender estas situaciones. Sin embargo, eh, y para irnos un poquito contextualizando un poquito lo que está pasando ahora, al parecer ellos mismos, digámoslo así, estarían diciendo que no ha sido suficiente porque eso no se lleva tal vez a la práctica como debería, o la reacción de los estudiantes no ha sido lo que ellos esperaban, ¿verdad? Quizás porque hay otros factores familiares de, en las comunidades, de otras situaciones que ellos no pueden controlar. Pero al menos, por ejemplo, la policía, eh, ellos llegan cuando ya está pasando algo, ¿verdad? Poner orden o qué sé yo, en la parte del Poder Judicial eh, se ha encontrado que hay muchas personas que acuden al Poder Judicial. Ya cuando la situación se sale de control y ponen una denuncia o qué sé yo, ¿no? Entonces, pero no es preventivo en ninguna medida. ¿El papel de la municipalidad? ¿Juega, juega algún papel importante la municipalidad en esto? En esto no. no en, este sentido, para... en este sentido, quizás ellos tengan algo por ahí que, o una, un interés y demás, pero no se refleja en la práctica. ¿El patronato? El patronato. A nivel reactivo también, porque cuando atienden casos, situaciones que ya se salen de control o que les, eh, les toca atender a estos muchachos o cuando hay casos de violencia intrafamiliar y estas cosas, ellos les, los atienden, ¿verdad? Pero ya es reactivo, igual, ¿verdad? Ya cuando ha pasado la situación... O sea, percibo per per desde lo que estás diciendo que, que, que no hay nada, ninguna instancia que, que prevenga el, 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 la, la, la violencia juvenil, no hay... Tal vez el Ministerio de Educación, ¿verdad? Ajá, porque es, su, es formativo, es, digamos que exa sí. Es, exactamente, pero es, es, es una de las propuestas y, el, y, y veo que es mucho el aporte que ustedes van a poder hacer a estas instancias porque ustedes realmente van a, hacer, a, a establecer políticas de prevención eh, claramente es la identificables, ¿verdad? Sí se encuentran, por ejemplo, algunos lineamientos como el, el Ministerio de Justicia a nivel de antecedentes, hay un programa, han sistematizado pues algunas cosas... Pero lo que digo en este caso es que a veces eh, hay una política o hay algo, es decir, que se hace desde, eh, desde los mandos de poder allá arriba, pero que al llegar a, a la práctica, donde están los estudiantes en, en las instituciones, eso no se percibe, que cumplan un papel, digamos. ¿verdad? Lo que intentamos con esto es contextualizar a Guanacaste la problemática para entrarle, por así decirlo, buscar soluciones eh, prácticas que se puedan ejecutar, que sean comprensibles por todas las partes, docentes, estudiantes, eh, la parte de los padres y madres de familia, ¿verdad? También, eh, para entrarles desde ahí, ¿verdad? Por lo menos desde la parte preventiva, ¿ok? Luis, ¿usted está solo en este proyecto? ¿Hay colegas, otras disciplinas eh, participando, estudiantes? Coméntenos eh, al respecto. Ok, sí, hay tres estudiantes que han colaborado en este proyecto. En este caso han colaborado, por ejemplo, eh, han sido muchas encuestas, han ido a participar eh, eh, en diferentes instituciones, en diferentes momentos del proyecto. Han sido como asistentes, en este caso, ¿verdad? en categoría de asistentes, que nos han colaborado en lo que es este, aplicar encuestas, eh, traer documentos y todo lo demás, ¿verdad? Eh, hacer, digamos, eh, contacto con estudiantes o familia, ¿verdad? ese tipo de cosas, ¿verdad? a nivel administrativo, digamos, lo que también. A nivel de, eh, de este proyecto en sí, a cargo solo estaría yo, verdad, a nivel. O sea, usted o es el investigador el principal. El investigador principal y único del, de la, del proyecto. Y ir, ir, responsable. Eh, ¿hay, hay alguna preocupación, digamos, de la empresa privada en, en, en Liberia, de los claro. de los comerciantes, qué papel juega todo este sector eh, eh, alrededor de esta temática. Muy buena pregunta, porque eh, si usted conversa con alguna persona de, una, de, de empresa privada en este caso, si ¿sí es padre o madre de familia o encargado, entonces probablemente tenga mayor interés. Pero que podamos decir, hay una, eh, una red o que, que ellos estén involucrados con algún proyecto de responsabilidad social en esta temática o hacia las instituciones educativas, eh, no, no podríamos decirlo, ¿verdad? Por lo menos en las instituciones que hemos estado trabajando. Eso es lo que queremos ver, si en otras zonas tal vez sí, pero por lo menos acá en Liberia no. No hay ningún proyecto a nivel privado que apunte a esta dirección. ¿verdad? ¿Cuánto dura el proyecto? Este proyecto tiene eh, una duración de dos años, este, este, ahorita estamos en proceso de ejecución, este sería el segundo año. Para el próximo año hay un proyecto paralelo, que ya ese sí es interdisciplinario, con profesionales del área de educación preescolar, porque ya se trabajará con las la fases de digamos, eh, eh, de edad más temprana, el desarrollo humano, en este caso con, con población de preescolar. Y ya ese proyecto sí implicaría, digamos, ver desde, desde, el, desde la, la crianza, pero desde que están muy pequeñitos, para analizar un poquito qué, qué podemos encontrar para esa comparación. Ya digamos que en el colegio ya se ven los resultados, ¿verdad? Entonces, el otro proyecto apunta a, esa, a, esa, a continuar en otra fase, donde también queremos ver otro tipo de población y ya con otros profesionales que nos colaboren. Ya seríamos tres personas, en mi caso del área de psicología. Y dos profesoras que son del área de educación preescolar. Yo creo que se podría categorizar el nivel de violencia eh, juvenil, ¿verdad? Uh -huh. eh, ponerla en, en, en diferentes eh, niveles. niveles. Yo no soy especialista uh -huh. en, la, en, en, la, en la materia, pero podríamos hablar de que hay diferentes categorías en, de, de violencia en, en juvenil en, en, en Guanacaste sí quizás tal vez lo que comentamos antes en el sentido de que eh, hay verdad digamos una tipología a nivel pues que se podría decir que puede haber una violencia psicológica eh, esto que sea el bullying es un tema verdad que es muy recurrente de ellos los estudiantes lo comentan profesores también verdad eh, como un tipo de, de acoso y este tipo de situaciones pero también se da la violencia de un nivel digamos ya físico uh -huh, de contacto uh -huh. físico ¿verdad? una agresividad digamos que ya pasa los golpes verdad en estos casos o que inclusive algunos jóvenes, digamos, dejan el sistema educativo y pueden llevar a niveles de violencia, digamos, inclusive como para asaltar y qué sé yo, ¿verdad?, usando armas de algún tipo, ¿verdad? Entonces se puede hablar de que a nivel de ese tipo, pues ya, digamos que llegamos a un nivel más intenso, ¿verdad? Pero a nivel de los colegios, digamos que está a un nivel, no, no podría decirlo, pero digamos que para entenderlo, un nivel eh, medio, ¿verdad?, en el sentido que sea lo que se puede dar en cualquier otra institución, eh, como lo que es, eh, maltrato psicológico, abuso psicológico y también a veces eh, podríamos decir que también hay contacto físico, ¿verdad? Golpes y demás. ¿verdad? Excelente, Luis. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia de investigación con nosotros aquí en Conciencia. Y muchos éxitos en, en lo que falta del proyecto. Muchas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen, por favor, con la programación de Canal UCR.